Ella es Abril Domínguez López. Sufrió un accidente que cambió radicalmente su vida. Originaria de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, en México, todo cambió hace 3 años, después del impacto de un auto que terminó por romperle en 4 pedazos la rodilla. Desde entonces, la vida de Abril no ha sido igual. Cuando viene una camioneta y me golpea, me golpeó tan fuerte que yo salí disparada. Realmente no sé cuántos metros haya yo volado, pero caí justamente en el centro de la calle, en medio de la calle. Y no, yo cuando iba en el aire sentí que mi vida ya estaba perdida, porque nadie se salva de un golpe tan fuerte. Sin embargo, pues por la misericordia de Dios logré sobrevivir. Al caer, sentí un inmenso dolor en mi columna, en mi rodilla y en la parte de arriba de la pierna, pero no entendía lo que me estaba sucediendo. Simplemente tenía un dolor muy intenso que no lo podía yo detener con nada. Me llevaron al hospital civil de aquí de la ciudad de Minatitlán. Al llegar ahí me dijeron que no había traumatólogo. Al parecer se habían ido a un congreso y el traumatólogo regresaba en 3 días. Solamente lo que podían hacer es recibirme, pero mi dolor era tan intenso, yo no sabía qué hacer, estaba aturdida. De inmediato mi familia pues se preocupó porque vio la gravedad de mi caso y me trasladaron a una clínica particular donde me hicieron una primer cirugía. Yo no sabía la gravedad de mi caso cuando llegó el traumatólogo y me dijo que iba yo muy mal, que iba yo grave, porque mis huesos prácticamente estaban pulverizados por el golpe y que era algo muy grave, tan delicado, que corría el riesgo de amputación. Entonces no podían dejarme mucho tiempo y me operaron a la mañana siguiente. A las 6 de la mañana estaba yo entrando al quirófano. Después de eso, ellos me comentaron que mi vida nunca iba a ser la misma, puesto que mi rodilla quedó tan deshecha que jamás iba a poder flexionarla. Y si llegase yo a lograr cierto grado de flexión, sería muy mínimo, como lo que tengo ahora, que es un 5% de flexión. Cuando salgo de la cirugía, vinieron muchas situaciones, porque aparentemente yo creí que con eso terminaba todo, pero no. No había yo quedado bien. Volvieron a tomar unos rayos X y la placa reveló que mis huesos no habían quedado, no lograron pegar, no se logró el objetivo. Ha pasado por 2 cirugías muy costosas. La preocupación de saber que puede perder su pierna no es lo único que le invade. La tristeza y el dolor de perder a su madre también ha hecho estragos en su corazón. La segunda cirugía fue para tratar de alinear mis huesos, para tratar de salvar mi pierna. Se utilizó un material muy caro que casi gasté 300 mil pesos en la segunda cirugía. En la primera casi fueron 100 y tanto y en la segunda casi los 300, pero fue creciendo por medicamentos y situaciones así. Emocionalmente y psicológicamente, pues la vida te cambia. O sea, si tú corrías, caminabas, andabas, de repente ya no. La vida te cambia totalmente. Caí en depresión, no comía, llegué a pesar 35 kilos porque yo dejé de comer. Mi mamá estaba enferma, mi mamá tenía cirrosis. Cuando mi mamá me vio así, a los 3 meses de mi accidente, mi mamá fallece, porque mi mamá no pudo superar lo que me estaba sucediendo. Mi mamá se deprimió tanto de verme así, porque prácticamente yo era su único sostén, y ella se sintió tan mal de verme así, y cayó en depresión de la misma manera, dejó de tomar medicamentos, se puso mal y falleció. Entonces, como yo de alguna manera me sentí culpable porque pensaba que inconscientemente, pero pues había propiciado que pues su muerte se adelantara, también me sentí más deprimida aún y me costó mucho trabajo salir de esa depresión, demasiado. O sea, yo no salía para nada, no me daba la luz del sol siquiera, yo no salía, solamente del baño a mi cama, del baño a mi cama, era todo lo que yo hacía porque estaba yo muy mal, muy deprimida. No quería ver a nadie, no quería comer, no quería saber de nadie,
Y cuando me hablaban de operaciones y de esperanzas, tampoco quería saber porque yo sentía de que solamente lo decían para tratar de animarme, pero que yo jamás iba a volver a caminar. Y ahora que he tratado de adaptarme a mi nueva vida, pues con la andadera cuando estoy en casa, con la silla de ruedas cuando salgo, pues me canso, no puedo recorrer tramos en la andadera porque me duele los fierros que tengo de fuera y es demasiado incómodo. Un trasplante de fémur es completamente necesario y urgente, por lo que Abril necesita una tercera cirugía muy costosa. Necesito realizar un trasplante de fémur para ver si logro salvar la pierna y poner tubos y cosas aquí en mi rodilla, no recuerdo ahorita el nombre, pero son cosas muy caras. Son cosas caras y pues tan solo el hueso que me van a trasplantar tiene un costo de 107 mil pesos. Aparte los fierros, el material, no recuerdo el nombre del material que van a utilizar para mi pierna, pero son cosas muy costosas que no he podido yo comprar por lo mismo, porque no cuento con la economía. Pero si yo sigo dejando pasar el tiempo y los meses, voy a gangrenar, porque ya tengo los fierros por fuera y no puedo seguir así. Por eso es de que pido su ayuda, para que con lo que se pueda, no sé, un peso, dos pesos, con lo que puedan, para que yo pueda juntar y hacerme la cirugía. Si alguien me llega a lastimar sin querer, es que se me salga por completo la placa que tengo en la pierna. Y eso para mí sería fatal. La única esperanza para que yo pueda conservar la pierna es esa cirugía y que el médico logre hacer esto. Mi pierna está así, que logre bajarla para que aunque yo no la flexione pueda poner algún día los dos pies sobre la tierra y poder impulsarme de esa manera a caminar, porque nunca volveré a ser la misma persona que un día fui. Pero quisiera, si Dios permite y ustedes me ayudan, conservar lo que es mi pierna. Porque realmente estoy muy preocupada. Todos los días me pregunto si podré operarme, si cuando me opere va a ser a tiempo, porque eso también me preocupa. Me preocupa que ya sea tarde cuando yo logre conseguir ese dinero. Y pues no sé qué vaya a pasar. Rendirse es un comienzo. Permanecer juntos es un progreso. Trabajar juntos es el éxito. Hoy, ella necesita de tu ayuda para poder erradicar la posibilidad de perder la pierna y evitar así que se generen otras enfermedades como consecuencia. Si deseas apoyarla, puedes hacerlo al número de cuenta Bancomer 2897-101-813. Tu donación es muy importante para cambiar la vida de Abril. Hoy más que nunca te necesitamos. Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días.